Desde Buenos Aires y para toda la República Argentina, Código E, el programa que te invita a entrar al mundo del espectáculo. Estamos ahora en comunicación con una grande. Estamos con... Su voz es increíble. Es increíble. No, es una mujer bella por dentro impecable. Y por fuera. No lo puedo creer. Hola, Gra, ¿cómo andás? Hola, preciosa, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, hermosa? La verdad Corriendo, porque estos días me cargué la película solita, porque como lo tengo a mi coequiper querido en España, en Europa, sé en qué sitio, creo que en España... Tuve que hacer la publicidad de la película de Tokio yo solita, y entonces me cansé un poco, estos días estoy, viste, por eso tengo la voz un poco más cascada que nunca. Pero esa voz es maravillosa, Graciela. ¿Cómo están, chicas? ¿Bien? Pero muy bien, y ahora que la escuchamos a usted, mejor. Muchas ¿cómo gracias. Es? Si ¿cómo me decís es? De usted, te corto. ¿Cómo es Tokio? Perdona, Graciela. Contame, no. Grey, ¿cómo es Tokio? Tokio es una lindísima película con una preciosa música, la historia de una mujer que una noche de lluvia viene de viaje, de un mal trip que tuvo, un encuentro feo con un hombre con el que tenía una relación, viene triste, busca un amigo que tiene un lugar donde se toca jazz, uh-huh. Y es su cumpleaños, no quiere pasarlo sola, y llega en esta noche de lluvia y él no está... Y se queda mirando la orquesta de jazz que está ahí y establece una conversación con el pianista de la orquesta de jazz. Y es toda una noche y un día y pico más después, en un tema que me parece que les va a gustar mucho a la gente. Es una película que tiene amor, que tiene humor, que tiene una lindísima música, una espléndida fotografía. Está muy bien dirigida por Maxi Gutiérrez y con un trabajo... con un trabajo de grandes actores como sos vos y Luis Brandoni. Brandoni está estupendo. Uno nunca habla de uno porque está muy cercano y uno no tiene mucha seguridad. ¿Pero ya trabajaste con Luis o es la primera vez? Con él, no, es la segunda película que hago. Mira, hice Sola con De la Torre, con él, que hacía un espléndido personaje de un jugador de cartas. Mira. Y sí, y me gustó mucho trabajar con él. Y ahora de nuevo, después de tantos años. Qué lindo. Y ese reencuentro de haber sido maravilloso. Bueno, yo espero que vean la película. Me tengo que ir, y le dije ya a tu productora. Ahora me quedé con ganas de verla, con Grey, todo lo que nos Grey, yo lo que te pido es, ¿cómo estuvo Guillermina? Muy bien. ¿Sí? Muy, muy bien. Cantó casi a capela, a pesar de que la orquesta y todo. Una canción muy desde el corazón. Mira. Que no tenía que ver solo con la afinación, sino con la manera emocional de cantarlo, que somos un viejo bolero, sí. Y lo hizo muy, muy bien. Bueno, gracias, Grey. No te molestamos un beso, más, mis amores. Beso, un beso, Graciela, grande. Que estés bien. Nos vemos en el estreno. Mal, chicas. Y sin dejar pruebas. Un beso. Un beso enorme. Chao, gracias. Chao, chao. Desde Buenos Aires, República Argentina, en el aire. Nativa AM 930, la voz de nuestra gente. Nativa. Inicio de espacio publicitario.